Buenas tardes. El Colegio Nacional, de su presencia, le da la más cordial bienvenida. Le recordamos que la conferencia será impartida en el idioma inglés. Si usted requiere un equipo de traducción simultánea, puede obtenerlo afuera de este auditorio con una identificación oficial sin ningún costo para usted. Muy buenas tardes, a nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Sarukán y del mío propio, les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión de los Viernes de Evolución correspondientes al 2018. En esta ocasión tengo el enorme placer de presentar una amiga de muchos años atrás, a la doctora Margaret Schoeninger, del Departamento de Antropología de la Universidad de California en San Diego, en La Jolla, para ser más específicos. Y sí quisiera contarles rápidamente cómo conocí a la doctora Schoeninger, a Margaret, en una cena en la que estábamos sentados uno al lado del otro y ella tenía el pelo cortito, y muy suavecito. Entonces fue una reacción de primate total. Le dije, pero qué pelo tan simpático tienes. I'm describing what I first met you and say, what a wonderful hair you have. Y entre primates nos entendemos muy fácilmente, evidentemente. A partir de ahí me di cuenta que esta mujer tan simpática, tan atractiva, tan agradable, era además una investigadora de primer orden que había hecho trabajo de campo en distintos países, en Pakistán, en la India, en el África, que se había interesado por la evolución de los primates y que luego se le ocurrió aplicar una técnica muy sofisticada que es las mediciones de las proporciones de isótopos de distintos elementos para ver la dieta de los primates. Y a partir de eso ha desarrollado toda una línea de investigación que la ha transformado en una autoridad mundial precisamente en el papel que ha tenido la dieta en la evolución en particular del grupo al que nosotros pertenecemos. Cuando la invité y tuvimos la suerte de que aceptara venir a México al Colegio Nacional, empezamos a platicar sobre de qué hablaría y en un momento dado ella ofreció irse tan atrás en la historia de los primates como el Paleoceno. De manera que hoy vamos a ver cómo ha cambiado la dieta de los primates, cuáles son las técnicas experimentales con las que se averiguan, retrocediendo hasta mucho antes de los neandertales y continuando hasta nuestros días. El resultado ha sido una serie de trabajos espectaculares, la formación de un grupo numeroso de estudiantes que ocupan puestos de investigador en distintas partes del mundo y sobre todo van a ver ustedes una maestra absolutamente excepcional y una investigadora que tiene un enorme reconocimiento académico. Margaret, if you please. Well, I think I'm going to say thank you, even though, like many. Creo que daré las gracias, igual que muchos americanos muy nativos, no escribo, hablo más que el inglés. Les pido disculpas. También quiero dar gracias a todos ustedes por haber venido y por estar interesados en esta evolución de los primates. Empezaré. Tiene tierra, ¿verdad?
Déjame, te voy a quitar tantito. Bueno. Un segundo. Un sonido. Tenemos problemas con el sonido. Un segundo. Es que tengo una tierra. En cuanto a lo que sabemos, esta es la digestibilidad, la digestión y el tamaño del cuerpo. Y cuando esta sube, entonces el tamaño del cuerpo es menor. Si el tamaño es mayor, entonces el peso del cuerpo baja. Quiere decir que un animal muy grande come muchos animales y procesan sus alimentos mucho más lentamente y son sedentarios. Y no es que no usen más calorías en su forma general, no es verdad eso, pero lo que sí pasa es que ellos tienen que hacer uso de más energía por kilogramo en los primates grandes, en vez de los pequeños. Cuando ves a los pequeños animales pequeños, hay un paquete de alimentos más pequeño. Quiero decir que hay una excepción en esto, ¿sí? Porque nosotros comemos grandes paquetes de comida muy, y los personas son una gran excepción. Y cuando vemos entonces qué es lo que sí comen los primates, hay tres alimentos especiales, ¿sí? En estos tipos, uno sería la fruta, que es alta en energía. Van cambiando en diferentes estaciones, o sea, que tenían diferente fuente de energía. Para aquellos que les gusta comer la fruta en la mañana, están actuando como cualquier y son fáciles de digerir también. Pero se desplazan mucho y son pequeñitos, ¿no? O sea que un primate pequeño representa mucho para uno pequeño. Unos primates muy grandes tienen dificultad de comerlos, a menos que los proceses, a menos de que los hayan crecido en una granja, etcétera. Es difícil tener diferentes insectos para que ellos lo puedan comer. Luego la tercera, estos los vegetales, estos son muy altos en proteínas, son difíciles de digerir y la tendencia es que no se desplazan solamente a lo largo de mucho tiempo. O sea, generalmente tienes estos en los árboles donde los primates evolucionan, lo tienes en los árboles la mayoría del tiempo, especialmente, solamente a excepción de cuando hace mucho calor. Y lo que es interesante de esto es que veamos qué es lo que hacen los primates. Tenemos los que son los folívoros, que solamente comen la fruta y las hojas y pasan entre la fruta y las hojas, o son los grandes, ¿sí? Si vemos los otros, tenemos cosas que se llamamos los que comen los insectos y están en esta línea que estoy aquí. Me da miedo estarme desplazando la pantalla por no perder la presentación. Lo que no tenemos son primados que comen solamente insectos y hojas, porque no hay suficientes insectos para ellos. Luego los humanos sí están comiendo algo parecido a los insectos, le llamamos a ellos animales. Esto simplemente son las dietas de los primates relativo al tamaño del cuerpo. Quiero que vean que los que comen insectos, estamos hablando de los que comen insectos, son todos menos de un kilo. Son muy pequeños, los puedes sostener en la mano. Pero si solamente ves solamente los que están arriba de la línea, estos son los grandes. Si ves por abajo de la línea, tienes solamente los primates que comen insectos, pero si ves los que están cerca de los folívoros y los frugívoros, son a los grandes. Este sería la forma general de poder dividirlos a ellos. Esto es lo que quiero enfatizar antes de que siquiera empecemos. Yo estoy diciendo que las excepciones a esta regla requieren de algo especial. O sea, este es un ai-ai, que es un primate. Ahí,
Se ve un poco raro, pero sí vive o reside en Madagascar. 2.8 kilogramos es mucho para ser uno de insectos, y este sí es de puro insectos. O sea que ha pasado por muchas modificaciones. En lo que la mayoría de los primates hacen, el primero, si ves en la parte derecha, tiene sus oídos que se mueven. La otra cosa que sí tiene también es un dedo ahí modificado, este de aquí del en medio, que tiene una galla que te permite pescar a los insectos. Y también, diferente a los otros, tiene unos dientes tipo cuchillo. O sea que esta es una modificación muy, muy importante en la forma de sus cuerpos. Si vemos otra excepción, veamos el lepilémur. El lepilémur a 0.7, 0.8 debería de ser solamente puro que come insectos, pero no lo es, y también come de cosas suculentas. Pero la persona que yo hablé sobre esto, estos son cosas que son venenosas. Nosotros no podemos comer todo esto, pero ellos de alguna manera sí pueden comer estas plantas venenosas. ¿Qué es lo que hace? Antes que nada, para poder manejar las hojas más con más fibra, tiene lo que se llama coprografía. Lo prueban una vez y luego lo vuelven a comer, y de esta manera duplica la longitud para llegar al tracto digestivo. La otra cosa sería que tienen la tasa metabólica más baja de cualquier primate, y pasan al torpor, o sea que no usan mucha energía, y el sistema digestivo puede continuar moviéndose. O sea que tiene unas conductas muy raras que le permiten, de hecho, poder comer estas hojas. Eso lo hace muy vulnerable en esta moda de torpor. No sé si lo voy a recordar después, se los digo ahorita. Sabemos ahora ya que los chimpancés pueden comer pedacitos de madera. Los golpean, los golpean y hacen hoyo, y luego pueden ver si pueden sacar la sangre, y luego le meten el dedo y pueden comer. O sea que son muy vulnerables cuando están en el medio de torpor. Este es el último que les quiero mostrar. Si tenemos una cromopatóloga que tenemos en este salón, pero no puedo citarla a ella. Estos son cuatro nuevos monos, pertenece al grupo Adelines, y son de frutas. La diferencia de esto es que los más grandes los comen las hojas, y la mayoría de ellos dicen que son aburridos porque lo único que comen es que comen hojas, y se sienten porque deben de sentarse para poder hecho fermentar y digerir ese material. La otra cosa es que tienen un estómago expandido relativo con los otros. O sea, tienen un estómago mucho más grande que les permite tener más hojas, y tienen diferente visión de color que les puede dejar, los deja identificar diferentes hojas, y los otros tres tienen diferentes tipos de visión que les permite identificar a las frutas correctas. Y la otra cosa es que tienen un tiempo de paso al estómago, es muy lento. Se sientan. O sea, se les llama el minimizador de energía. Mientras que los otros están saltando de aquí para allá porque están comiendo mucha fruta, y de hecho también las hojas, y las hojas jóvenes. O sea que son maximizadores de energía. Tienen diferentes características que debemos enfatizar, porque la visión de color debe ser genética. También ese estómago debe ser genético. Estos son primates muy cercanos, el gorila y el chimpancé. El gorila es más grande que el chimpancé, y la tendencia es tener más
hojas verdes en su dieta. Si ven el azul es el gorila, hay más hojas, y el chimpancé, por otro lado, el más pequeño, el rojo, tiene mucho más frutas. Y lo que pasa con un gorila es que en tiempos de sequía puede sobrevivir solamente de las hojas, y los chimpancés no. Ellos tienen que desplazarse grandes distancias para poder comer de esto. Este es un video de un gorila, y quiero que observen qué tan poca interacción hay entre estos dos animales. Este nació del otro. Tenemos un bebé y a su mamá casi sin interacción. Estos son dos jóvenes y están comiendo en el mismo lugar, pero no están interactuando. Pero vean un segundo más. Si vean de qué están comiendo, es material muy, muy fibroso. Tendremos que mostrarles el video del chimpancé. Está configurando una herramienta. Es para poder ir de pesca, y luego lo van a meter al hoyo, exactamente lo que hacen con el lepilemur, pero eso sería un hoyo mayor. Con mucho cuidado, saca los virus que hay ahí, las termitas, y luego tienen mucho hierro a comer esto. Pero en esta otra, quiero que observen que ella tiene dos bebés. Ya tuvo trae uno por el lado derecho y luego tiene uno casi de un año en el otro. O sea que hecho está sosteniendo dos bebés con una sola mano mientras que está yendo de pesca. O sea, es un requisito mucho más grande. Este es otro video que tenemos que poner. Por favor. Este es un chimpancé y está en un árbol con fruta. Vean cómo está haciendo todo esto en la boca, porque de hecho escupe algo. Este es en la etapa de que es fibra, no parecido al gorila que come lo que sea y no ve. Vean la forma que de hecho está tocando esa fruta para asegurarse de que esté madura. Está oliéndola, la está viendo, y quiere pescar una de ellas o dos, y luego una vez más va a quitarle la cáscara, se cae y después va a comer lo que es más fácil de comer y digerir, lo que es dulce. Esto es su bebé, el bebé que le está viendo y sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo después de que vio a la mamá o el papá. Yo no estoy diciendo que le esté enseñando, tal vez solamente esté haciendo una réplica. Pasaré sobre alguna evolución y transición. Empezaremos con el origen de los primates, porque sí sé que la mayoría de las personas no quieren escuchar de cada detalle de los primates, pero sí les voy a dar algo, Y después hablaremos sobre los ancestros comparado con los monos. Aquí tenemos uno que es cambia su forma de caminar, y luego pasaremos al Homo erectus, que tiene diferentes, a veces la misma Holbergansers. El Homo erectus es el más reconocido. Luego terminemos con los el hombre neandertal. Entonces, este origen te da unos primates más grandes de 60 a 100 millones de años. Al principio, estos eran muy pequeños. Podía sostenerlos en la mano, y algunos de estos tenían a veces necesitabas un lente especial para alcanzar a verlos. Lo que pasó, sin embargo, es que algo más estaba pasando al mismo tiempo. Las coníferas estaban desapareciendo, ya estaban floreciendo las plantas, y esas atraían insectos. Los insectos, de hecho, crecieron mucho, mucho en cuanto al número de insectos, y terminaban teniendo la fruta. Estos son primates pequeños, y ahí lo tenían, tenían la fruta y tenían a los insectos. O sea que esos son los comienzos de la dieta de un primate pequeño.
pasamos a hace 90 millones de años y tenemos los primates arcaicos, que de hecho vienen de Wyoming, Estados Unidos, y de hecho encuentras estas cosas en Europa también y las encuentras en América del Norte. Tal vez me voy a preguntar, ¿cómo puede ser eso? Porque ni siquiera estamos conectados, ¿verdad? Y en algún momento sí hubo alguna conexión. Esto era más común en la ecología en el área, porque no había rodeadores. Los rodeadores no habían evolucionado. Los primates se habían adoptado de cada nicho que después los rodeadores tomaron. Entonces, tienes uno aquí, por ejemplo, y estos casi son de tamaños de mermita, que se subían al árbol. Tienes todos estos. Si pasabas a un paleoceno, verías a los primates, muchos, 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 en América del Norte y en Europa. Así es ahora. Creo que es fabuloso, precioso. Tienes estos campos verdes, rojos, planos. Dos o tres veranos trabajé con un paleontólogo recolectando restos de primates. Llovía muy poco y revelaba los fósiles de otros primates. Este es un poco más adelante del tiempo. De hecho, salió solamente en 2002. O sea, yo no estaba trabajando con la paleontología de no humanos. Pero lo interesante en esto, si ves esta mano y ves sus pies, tenía las manos y los pies que podían pescarse de las cosas. Si piensas en otros animales mamarios, no tiene esto. Sus ojos están empezando a moverse hacia adelante y no tienen visión tridimensional. O sea, no podían ubicar a nadie de ustedes. No estaba, saltaban mucho. Pero lo que sí tenían era fruta. Y parece que empezaron a tomarlo muy temprano. Estos son animales muy raros, pero sí son primates, ¿eh? Si ve usted el ojo, el oído, etcétera, etcétera. En este periodo, contamos con una separación de estos continentes en el Paleoceno. Estaban conectados y ahora están separados. También estamos empezando a ver a lo que son las láminas de hielo. Antes de esto no había estas sábanas de hielo que se están formando, y los primates se desplazaron fuera de Norteamérica y se pasaron y salieron también de Europa. Claro, entonces la pregunta es, ¿a dónde se fueron, no? Porque no hay conexión entre América del Norte y Sudamérica. Hay primates en América del Sur, pero no queda claro cómo es que llegaron ahí. No queda claro. Había islas, tal vez saltaron de una isla a otra isla. Muchos escenarios. Así se veía más o menos hace 30 millones de años. En 30 millones de años empezamos a ver, en cuanto a cualquier cosa relacionada a los primates, vemos los que están en África. Y esto es uno que, si te imaginas en un mono y piensas que vas a ver, y piensas también que vas a ver en los registros, todo esto está mal. Lo que tienes, estos son unos monos, tienen unos cerebros más grandes de este tamaño, pero más grande que los de un mono. Simio y un no mono. Los simios tienen sus dientes diferentes. Eso tal vez fue lo mismo para ambos. Lo que quiso decir es que, a pesar de que es fácil pensar en los monos que sean los ancestros de los simios, parecían que eran más bien simios que monos. Esto fue, tenía la garra, tenía visión tridimensional, los ojos estaban en la parte frontal y sí podía ver en tres dimensiones igual que ustedes y yo. Se llamaba el Gyptopithecus porque fue donde se encontró en una parte en Egipto, y por el lado izquierdo es como se ve actualmente. Tal vez a algunos les guste esta cosa. Yo tengo un amigo que de hecho
le fascina que haya mucho, mucho, mucho calor y esté muy seco, seco. Yo no lo podría tolerar, pero bueno, al lado derecho es como se ve, había crocodilos, había agua, había árboles, había múltiples cosas de este tipo en los árboles. Aquí hay múltiples, ¿sí? Million years to the early Miocene. India is still separate from Eurasia. So India's been an island this whole time. So there's nothing on India that has anything to do with primates, even though you probably know there are primates there now. You've got South America and Africa even farther apart. You have some areas where you don't might have some touching, but not very much between Eurasia and Africa. There are some areas where they could have island hopped on this side, but it would have been hard over here. And what we have is this creature. And it is one of the more fascinating ones, although what you're looking at right there probably doesn't interest you at all. But it has when it stands on the ground, it has a flat hand, just like a monkey does. So there's no knuckle walking in this animal. There were a lot of species within this genus. They range from about 70 pounds to 150 pounds. So at 150 pounds, it had to be on the ground. It was not doing a lot of moving in the trees. It had a larger brain to body size than a monkey. This thing was an ape. It has a monkey-like postcranial, but it has no tail. The reason it's so interesting is that there were parts of this animal that were discovered and stuck in a drawer and called proconsul. Then there were other bits of the animal that were discovered and put in another drawer and labeled uncertain. And then an amazing paleontologist named Alan Walker came in, and he was such a great anatomist that he actually saw where the bones fit together. What he did is he put this all together into a single animal, and there are multiple skeletons that have been found there. The way in which they were buried is that there was volcanic action. The volcano came out, just like in Hawaii, if you've ever can think of what it's like in Hawaii. It was the first time I'd ever seen it. What you have is the volcano hitting, burning the trees, killing the animals, and then later, subsequently, you have soils that fill in and protect the fauna. So you actually are excavating a cement piece that used to be a tree. And so they found babies, they found older animals, they found younger animals. And and actually here's part of a baby. This is what it looked like. It has grasping hands there, and when it got down on the ground, it walked with a flat hand. So when we think of what's going on here, I'm going to just walk you through this a little bit because the Miocene is an extremely long period, epoch, and so you have lots of different things in the early Miocene versus middle Miocene versus the late Miocene. And what you have in about the middle Miocene is you have a lot of apes in Asia and you have a very few in Africa. When you get to the late Miocene, you see all kinds of apes in Africa, and you don't see them anymore in Eurasia. So you've got a major faunal exchange. When you think of things like the dawn horse came in at that time. There had been no horses in Africa up to that time. No grazing animals. Some of the things like dinotheres that became elephants moved in at this time too. So it changed the fauna in Eurasia and in Africa. I'm just showing you a couple of examples of these things, and not that I expect you to, they're very different from one another. You've got these very spatulate front teeth, which you and I do too. Not that it's ancestral to us, but it's ancestral to living apes. It has these squat molars that are like yours and mine. When this was discovered, these molars were flat. So what happened is they were either doing a lot of chewing or they were doing a lot of eating of hard, very hard foods. And the idea is that they probably ate nuts, seeds, and a lot of fibrous foods. We also have this thing called Shiva Pithecus that's from Pakistan.
As far as we know, the other one had no offspring, you know, no descendants, so we don't know what it is. Oranopithecus. Shivapithecus is this middle skull here, and you see it up here, and it looks a lot like an orang in terms of what would have been its descendant. So when we think of it and what it was feeding like, we think of today's orangutan, where it can eat very tough fruits, very many similarities, but no fist walking when it came to the ground. It had flat hand and very little suspension. So as the large ones, they were on the ground with a flat hand. They were hard and soft fruit eaters. Dryopithecus from Europe looks like a chimpanzee, but again, no knuckle walking. It's got a flat hand. This was a drawing from decades ago that I just thought, first of all, how could an animal that size move like that in a tree? It would fall off. It doesn't have a tail for balance. It can't do that. It's just not biomechanically possible. The reconstruction of it now is much more like this, which makes much more sense, with a grasping hand, a grasping foot. They'd sit just like a chimpanzee in a tree and eat a lot of things just like a chimpanzee did. And probably when it came into Africa, it could well have been the ancestor of living chimpanzees. So when we talk about the traditional view of primate evolution, I suspect that the early apes were not at all knuckle walkers, that this was something that was derived as they came down on the ground, and it is something that we have to think about. Now, was our ancestor a knuckle walker, or what do we actually think of that possibility? We'd always thought that since all living apes are knuckle walkers, that would be our ancestor as well. I just want to point out that orangutans fist walk, they do not knuckle walk, and chimpanzees and gorillas actually do knuckle walk, but they use a different digit when they're standing on the knuckle. So in fact, they do things much differently, the two of them. It's not identical. The Pliocene world. So in the Pliocene, about 5.3 to 2.6, a short epoch, and things are pretty much the way that we see them today. So India has docked with Eurasia, and you begin seeing primates moving into India, what is India today. And we're going to start now with a very quick run-through of what we think is our lineage, the hominin lineage. And so I thank Bernard Wood for his drawing. He began with these individuals over here, which are probable and possible early hominins, so perhaps an ancestor of ours. When it was first found, it was named Sahelanthropus, which is an ape, and or I should say humans, Anthropus. But there were a lot of questions about whether this was actually Sahelpithecus, in other words, an ancient ape that could have been ancestral to apes and not to us. And I don't think, many people think this is resolved, but I'm not sure that it is. And so we really don't know what this thing is. We do know that the foramen magnum is farther forward than you would find in a monkey, so that it was definitely an upright, if not walking upright, it was upright. But how do we know what they ate? So I know there are a lot of stable isotope people here. And I wanted to start by just, I'm at University of California, San Diego. I am in Southern California, and so I thought I would tell you a little bit of the history. So we're looking at, when we do try to figure out what they ate, it's mostly carbon, and it's the stable isotopes of carbon. So same element, different masses, so they react at different rates. And so if you have a material that is primary, so if you're feeding on something, it then goes into your collagen or your bone, it is going to have a different value because it's going to change that ratio. And that's how we actually trace what diet is. We present it as a delta 13C, and that's because it's the difference between the sample that you're running and the standard. And it's done in per mil, per thousand. So this began with 1948,
when an individual at the University of California, San Diego, with his postdoc advisor, actually discovered how CO2 was fixed by plants. And this was the only thing that was known. And they actually, I believe, won a Nobel Prize for this. Then in 1967, some other people discovered that there was a second pathway. And that's what opened things up to the geochemists. So Sam Epstein, who was at Caltech at the time, had moved from Chicago out to California, and he took a train because at the time there were trains. He picked up plants all the way across, and when he got to California, he analyzed them to see what their stable isotope values were, and he never could figure out why he had two modes. There was a mode of plants that ran at about minus 26, and a mode that ran at about minus 12. And what he realized is that this is tracing the different photosynthetic pathways. So what you have are things that are grasses, dry season grasses, some sedges, some succulents that all look like they're one pathway. Most plants, however, are another pathway. So fruits, nuts, leaves, leguminous fruits, anything like that, all of that, herbaceous vegetation, all of it is C3. Now, what my postdoc advisor did then in 1978 is he took C4 plants, it's because they fix a four-carbon sugar in the beginning, and C3 plants that fix a three-carbon sugar in the beginning, and he fed lab mice clones, either the C3 or the C4. And what he discovered is that they actually had a bimodal distribution as well. So in other words, if you looked at a mouse, you could tell whether it was feeding on grain or if it was feeding on fruits and vegetables. This was mainly used in North America to trace the uptake of maize across all of agriculture and maize. Maize is a grass that is an arid grass that happens to adapt extremely well. And so what it does is it can live in higher latitudes, but it is a C4 plant. So that's where it was normally used. There was also, much more recently, 2005, a large study done where they, this was a lab study where they actually had llamas, one of the camelids in South America, and they took the llama and fed them C4 and C3. And lo and behold, what they discovered is that they also had an offset of whether they were either eating C4 or C3. But those numbers are different. So what they discovered is that the llama was at minus 12 with the same exact diet that the mouse was at minus 16. So in other words, we have to start thinking about digestive systems, because if you, depending on your digestive system, you are going to have a different number. They also found that whereas the llama was at plus 2, you had a value of minus 2 in the mouse. So you're looking at 4 per mil offset. That is a huge difference in terms of dietary reconstruction. And the reason has to do with the way in which large animals, grazers, either a bovid, which is a foregut fermenter, and I just put a cow up here because I couldn't get a good description of a African bovid. They have these large stomachs, and that is a fermentation vat. They have a very basic stomach in order not to damage their fermentation vat. It's quite different in horses, zebra, those kinds of things, where they're what we call hindgut fermenters, but they have a huge hindgut. So that actually is the colon. And it's doing a lot of fermentation as well. They're a little bit offset from each other, but that's not really that relevant for what I'm talking about. When you look across all primates, we are all hindgut fermenters, and we don't ferment very much. And we have pretty simple guts. The only ones that may be a little different are these leaf-eating monkeys, the colobines, and I won't talk about them. They're fairly recent, and I won't talk much about them at all. But the other ones have fairly simple guts, simple stomach, rather long, large, small intestine, and a not particularly complex large intestine.
So when we look at these foods, when we look at what do extant primates feed on, they are feeding on all C3 foods. So they're eating berries and nuts and fruits, seeds and leguminous pods. If you look at the many of the other animals, like grazers and even some browsers, what they do is they eat things that are grasses and sedges. And primates don't eat those foods. So when you start seeing numbers that suggest they're eating into that photosynthetic pathway, you have to start to ask yourself, how are they doing this? And I just plotted this up here because that Sahelanthropus, or Sahelpithecus that I mentioned to you, is sitting right here. It was a C4 plant eater, and I have no explanation for it at all. And I still am baffled by this. And there are people who think that that means that that is the hallmark of our lineage, but I don't buy it quite yet. It's so unusual in a primate, and we eat such easily digested foods that unless you're grinding it, fermenting it, doing something like that, we don't eat grasses. All right, so let's move into what we call possible or probable early hominins. This is Ardipithecus, and I want to mention it because it is a biped. So this is a very early, 4.4 million year old, probably ancestral to our lineage. And when it came down from the trees, it did not knuckle walk, it did not fist walk, it stood upright. It could use the trees, it still had a grasping hand and feet. It stood upright, but it didn't do what we see in living non-human primates today. No humanos actualmente. Cuando vemos dónde vivía, tienes que ver este elefante, Dinatir. Donde ves dónde vive en estos, estamos viendo algo así, un lugar de un sitio de un chimpancé, será C3, ¿no? Si pones el Ardipithecus acá, definitivamente es uno que come C3. Eso no tiene nada C4. O sea, lo que podemos definitivamente decir es un miembro de nuestro linaje, come como cualquier otro primate. Y si vemos la siguiente, esta es una lista de Animantes atrofantes africanos. Fue estudiado por una persona que estudia la morfología. Todo tiene el mismo linaje y cierta relación entre ellos. Este es el anamensis. Y esas son las partes que se han encontrado para todo esto. Los dientes, la ecología se ha descrito en diferentes formas. Tal vez algo así. Y si vemos, es como el Ardipithecus, algo que sea en nuestro linaje, tal vez sea un primate normal. Cuando pasas a esto de aquí, donde estás llevando esto de acá, empiezas a ver otras cosas. Esta es Lucy, The Sky of Diamonds, que es una canción a mediados de los años 70. De hecho, se paró y podía ir a los árboles. Los rastreamos. Este fue cuando se descubrió y hace dos veranos descubrieron otro. O sea que hay más de una trayectoria de este animal. Si ve qué tan pequeño es el africanus. Siguen siendo animales muy pequeños. A mí me gusta mucho esta toma. Piense un animal de ese tamaño en la jungla con hienas gigantes, tres o cuatro tipos de con cuerpos muy, muy grandes. Todos salen a ir a buscar animales. Pero si solamente vivieron del pasto, ¿cómo es que sobrevivieron ahí? ¿Corrían a los árboles o se pasaban a sabana? Estuve ahí en el 2015 en el gran parque que tiene todos estos animales ahí. Y estuvimos ahí en el anochecer porque la persona
era de Tanzania, y de repente el pasto se movió y te daba susto. Estábamos en un vehículo muy, muy seguro, pero lo que vimos eran las hienas que estaban buscando cosas. Entonces, aquí tenemos, alejado de esa jungla, de esa sabana, corrían hacia el árbol. Si vemos estos animales, lo que encuentras es que se ven como un C3, o empiezas a ver los que tal vez puedas agregarles un poco de C4, o tal vez en tiempos de falta de alimentos. No que solamente vamos a ver la firma C3, pero sí pueden hacerlo. Es posible que puedan hacer esas actividades, pero cuando llegan a esto que se llama el parántropos, yo me desapego de todo eso, cualquier cosa relacionada conmigo. Tal vez un primo muy, 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 muy lejano, pero nada conmigo. Tienes entonces estos dientes muy robustos, gigantescos, dos o tres veces la vez lo de nosotros, y se ha descrito en muchas maneras. Los machos tenían este hueso específico. Esta es otra especie, pero es el músculo temporal. Si masticas, lo sientes. Este músculo subía hasta la parte de arriba del cráneo. O sea que sí es, masticaban demasiado, demasiado. Esta es una comparación, entre la pequeña que le mostré con uno de un ser humano. Aún el africanis tenían esto. Así es como la gente generalmente sabe cómo es la dieta. Tomas uno que come de pastura, un moderno, estableces una línea recta entre esto y lo que haces es graficas tus fósiles en esa línea, sin consideración del hecho de que no tenemos nosotros un estómago como uno que come de la pastura, ¿verdad? Veamos los extremos. Si digamos que tienen una dieta de 14,000 de offset, de arranque. Si hicieran estos, ninguno de estos animales estarían comiendo nada de semillas, porque estarían en esa línea. Pero sí es posible que este de acá haya hecho la línea y esté comiendo en el C4, pero no es una gran cantidad de C4 tampoco. Vamos a tomar el otro extremo. Este es 10 por 1,000, como un animal normal como nosotros, pero nosotros procesamos nuestros alimentos fuertemente. Si haces esto, ves que el que es robusto de África del Sur tiene C4. El de África del Sur, el Austus africanus, casi no tiene C4. Pero una vez que llegas a África del Sur con estos cráneos tan grandes, esto sí está comiendo el C4. No queda claro qué está haciendo. Una de las sugerencias ha sido que están comiendo de cosas tales como esto, el C4, los juncos en vez del pasto. Y la razón por la que tal vez coman el pasto, las semillas sean solamente de ciertas épocas del año. Si ves, hay muchos que están, ves que algunos están comiendo las hojas, pero no comen suficiente que se pueda ver después en sus fósiles. Para poder vivir en estos juncos, estás viendo un tipo de adaptación de gorila o algo más. Esto no se está desplazando mucho, es sedentario. ¿Cuántos vivieron con esto? Tendrías un grupo mayor. Tenían que estar cerca de manantiales y 100 especies de estos y menos de un 1% de C4, o sea que tenían que estar comiendo un junco especial. Habría que tener todo eso para entender lo que estaban haciendo esos animales en aquel entonces. Y yo admito que no lo sé. Woodland Forest, Woodland Sabana. Este murero.
y luego lo que tenemos acá es como rectus. Disculpen que no puse esto en blanco y negro. Sí, este es un Naricatonomy que fue descubierto en 1996-97 en la parte norte de Kenia y virtualmente es un esqueleto. Fue un joven adolescente que cayó en el río y los sedimentos fueron fosilizados rápidamente. Y es un dibujo de cómo era ese chico, un adulto muy joven, como dicen, no un adulto completo. La idea es, ¿qué era lo que comían? Que podías alimentar a un bebé que era tan grande, porque este es un individuo grande, grande. Este es nuestro tamaño y los cerebros llegan a nuestro tamaño, o sea que la parte energética de ese animal es totalmente diferente de la anterior. Si ves uno de C4, si tomas un 10 por mil de comienzo, es una dieta muy mezclada y sospecho que sería lo que está pasando. Estamos empezando a ver herramientas de excavación, marcas. Las herramientas son de 3.3, esta es de 1.8. Sabemos que estos estaban yendo de casa y es lo que hacen los animales hoy y les gustaba la cebra. Hay una mezcla aquí, no quiere decir que no están comiendo plantas, simplemente están yendo de casa. Con lo que terminaré rápidamente es el de Homo Neanderthal, el Homo sapiens. Tenemos estas cosas que se llaman los neandertales que pasó hace mucho tiempo de África y tenemos esta vista de cómo fueron y varía mucho aún en la gente que tenemos aquí del público. Se ha sugerido que los neandertales fueron carnívoros, que hay mucha gente que dice esto, pero yo de hecho he leído un documento que habla de un cambio en su sistema digestivo que les permite a ellos ser carnívoros en la misma manera que un lobo es carnívoro. Los límites tienen un límite de cuánta carne puedes comer porque nuestros riñones no pueden manejar tantos aminoácidos, ¿no? O esas dosis tan grandes de comida. O sea que ninguno de nosotros somos carnívoros. Aún los esquimales tienen un contenido limitado. Van y buscan después semillas y otras cacahuates y semillas para mezclar con su dieta. Esto balancearía la cantidad de carne que comen. Este es el rango del neandertal. Esto dicen que así se ve. Son más cortos, son más pequeños, tienen cerebros más cortos, tienen caras mayores. Si lo ves de lado, tiene otro hueso atrás. Y todo señal, no hay ni un neandertal que sea igual. Cuando ves lo que debía haber sido un neandertal, encuentras que en muchos de ellos no hay mucha diferencia del moderno. Yo di un curso en esto para poder entender todo esto. ¿Cómo es que los humanos fueron neandertales? Este es un dibujo muy, muy antiguo. Esto es como un dibujo de que eran bestiales, no eran muy inteligentes. La idea, si veías algún dibujo en alguna caverna en relación con estos, estaban imitando a los humanos porque ellos no eran muy inteligentes para poder componer todo esto. Con mi colega Catarina, que es una neurona, ¿no? Toma, si son tan tontos, ¿por qué estaban ahí con esos cerebros tan grandes, no? Requieren tanta energía, no hace sentido. Tienes un cerebro muy grande, se supone que no lo estaban usando. Otra que me fascina es lo mismo, estas nariz tan grande. Y de repente empezamos a ver esto. Lo que había pasado es que los primeros que encontraron
fue un hombre artrítico y viejo de un sitio específico. Cuando se describió como ser un neandertal normal, ya artrítico, ya con una joroba. Y entonces aquí abajo, uno peor, donde ni siquiera sabe si pueden prender un fuego o si pueden salir a herir animales. Tal vez haya un ADN. ¡Ojo! De repente sí tenemos al neandertal güeros. Se ven exactamente como antes había dicho. Y la estructura de la casa también no fue lo que habíamos visto. Este fue un reciente estudio en National Geographic, donde da muchos fondos para esta investigación. A propósito, ¿sí? Entonces, pasaré muy rápido sobre el nitrógeno, porque el carbono no nos va a indicar si eran carnívoros o no eran carnívoros. Nos va a decir si comen semillas y pasto, pero no nos va a decir si comen mucha carne. El nitrógeno, por otro lado, tiene los dos isótopos, el 15 y 16, 14 y 15. Estoy muy orgulloso de este trabajo. Fue para mi postdoctorado. Y el aire nitrógeno es cero por definición. Está tomado por el nitrógeno de la Tierra, que puede ser cero también, pero puede ser un poco más alto. Y generalmente un poco más alto, si repito de esto. Y cuando absorbe este nitrógeno, entonces está más alto, mayor que cero. Pero cuando tiene ese valor de la planta, es de 3 per mil, por promedio, ¿sí? Puede variar por muchas razones. El animal que después se alimenta de estos animales, digamos como los ratones, el nitrógeno se secreta por la piel y por las heces. O sea, ya sea un mono o un simio, pueden tener la misma cifra. Pero si el chimpancé está comiendo carne, va a ir hacia más arriba, al 8. Y le estaba diciendo a una persona hoy en la comida que tenemos chimpancés donde sabemos que son buenos cazadores. Y los que no son muy buenos en esto, y hay otros que no les importa, y ellos tienen un comienzo o punto de arranque que sería como eso, pero no es tan alto, 8 comparado con 5 o más bajo. Es como si tuviéramos a los chimpancés que coman mucha carne, que sabemos que no es verdad. Simplemente sabemos que probablemente es el nitrógeno que tomaron, es de los animales, y muchos sí venía de animales. Estos son los datos, evidencia directa de los carnívoros en los neandertales. Esos son los sitios que yo escogí donde pude, de hecho, colocar el neandertal y compararlo con un animal. O sí, generalmente no hay muchos, generalmente sacan el promedio del neandertal y luego sacan el promedio de los animales y son de diferentes tamaños. Por eso escogí uno, uno y uno. Tienen algunas hienas acá y una hiena acá. Y traté de encontrar otras que tuvieran muchas hienas, pero no pude. Porque sabemos que estas son carnívoras, obviamente, ¿no? Y después tenemos los herbívoros. Tenemos un caballo aquí, un veno y una hiena. Y basado en el hecho de que estos casi siempre son más altos, este está en el rango más alto, que tal vez sería como una hiena, pero no sabemos, está en el alto rango, y sí eran carnívoros. Bueno, yo trabajé mucho en sitios nuevos del medio, no de neandertal. Entonces, conjunté los datos que yo podía encontrar para el neandertal europeo, el promedio, y la hiena europea, que se comparados con simios que se saben que no eran carnívoros, y los caballos y los renos. Lo que descubrimos que es el neandertal, los dos eran casi igual. No están muy separados. Después vi los datos de Norteamérica y lo que tuve acá son los cánidos de las bahías grandes, Great Basins,
Este fue material que usé para otros proyectos. Great Basin. Great Basin es un lugar. Y luego pasas a los renos. Tienes también los peces de Great Basin. Si colocaras un humano aquí, 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 en Great Basin, y un 40 ese traslapa todos los que son los cánidos. Esto no comía mucha cantidad de carne, pero lo que está pasando es que, o al menos pienso yo, es que esto está deficiente, porque si tú comes mucho nitrógeno, ya sea de plantas o ya sea de animales, lo que haces es que secretas mucho nitrógeno porque no lo usas todo. Entonces, este sale y subió, ¿no? Si tú comes un animal tal como de alto nivel, aún los borregos de Great Basin, la gran fuente de tus proteínas con un valor alto, lo que estás haciendo, vas a secretar el nitrógeno ligero y retienes el pesado y te ves muy alto. No quiere decir que comiste mucha carne, simplemente representa que estás comiendo mucho nitrógeno y estás secretando mucho. Eso es lo que yo pienso. Ojo, ojo, subsecuente a todo esto, Amanda Henry llevó a cabo un estudio sorprendente sobre el cálculo de los dientes del neandertal. Y lo que descubrió fue que los residuos de tamaño microscópico se encontraban ahí y se convenció de que algunos de estos habían sido cortados, casi se veían como cortados lo que encontró. Estos residuos, sabemos que estaban comiendo materiales de hierbas, no comían carne, pero no podemos saber qué cantidad. Sabemos algo sobre las plantas que sí estaban comiendo. Entonces, es poco probable que los neandertales sobrevivieron sobre carne. Spielman, 1983. La falta de sobrevivencia de estos en el Ártico, donde no comían mucha grasa y si comían solamente carne, se morían de hambre porque no podían procesar toda esa carne. O sea, tienes que comer algo de material de plantas y rechazaron de comer como los esquimales, o básicamente se murieron de hambre. Porque John, que trabajó en el oeste, si comes conejos en cierta parte, tiene muy poca grasa y puedes también morir de hambre comiendo solamente estos. Requieres más kilocalorías en lugares más fríos. No hay armas proyectiles. El cálculo dental nos dice que hay una gran variedad de plantas y especialmente necesitamos los datos de isótopos estables de nitrógeno. Lo tengo para Norteamérica, pero no tengo para los sitios del neandertal. No hay mucho de los sitios de neandertal que se ha guardado. Si vemos la cantidad de kilocalorías, podemos ver por qué buscan al animal, no solamente por la carne, sino también la parte grasa, especialmente a principios del invierno. Tengo diferentes conclusiones cuando empecé a contar todo eso. Si consideramos la variación en la dieta para apetizar en la fauna moderna, las dietas en el hominus temprano parecen ser más variados de aquellos. No estoy diciendo que son C14 y que tenemos nosotros uno de 10, pero en la parte intermedia debes de pensar en las variaciones de C4 por mil de cómo pueden ser los alimentos. Si consideramos las diferencias metabólicas entre ellos y los rastros GI, y estos recaen en la fermentación extensiva, estas dietas alternativas se vuelven posibilidades distintivas. Si consideremos las albercas de nitrógeno comparada con la tópica, comparada con la letárgica, lo que tenemos es alto nitrógeno, pero empiezas a pensar
de los neandertales viéndose muy parecido como los cazadores actuales. Y quiero aquí parar con los reconocimientos de muchos estudiantes y estudiantes anteriores. Algunos de ellos están sentados aquí. También quiero dar gracias a las fuentes de financiamiento para poder realizar esto a lo largo de una carrera muy larga. Gracias. Se siente algo muy impresionante sentarse aquí arriba. Muchas gracias, Margaret. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, dudas o cuestionamientos. Sí, don Omar. Oh, there's a hand in the back. Let's see. Yeah. That's what he's doing. Hi, good evening. Buenas noches. I'm Daniel Moguel. Soy Daniel Moguel, estudio. ¿Qué? Antes que nada, gracias, fue una ponencia muy, muy interesante. Y me pregunto, ¿existe alguna diferencia entre el metabolismo y la energía de comer la C14 y el comportamiento de esos primates? ¿Algunas características entre el comportamiento de haber comido C14? Me pregunta si los primates que viven tienen un comportamiento diferente. ¿Hay algo de diferencia de comer C13 y luego pasar a C4? Saltamos a la C14 cuando empezamos la agricultura. La diferencia, bueno, no tenemos estos no primates. Nosotros somos los únicos, pero la diferencia con nosotros es que nosotros procesamos todos los alimentos C4. Lo que hemos hecho, si no podemos comer algo, le damos al microorganismo y se hace el pan, etcétera. Tenemos herramientas que van hasta hace mucho, mucho años. Lo que puedes hacer entonces es ajustar los alimentos, tal vez sean lo que dicen. Los juncos son algo diferente. Yo no sé cómo pueden haber comido estos. Sé que hay otra manera. En el Midwest encontramos juncos donde los humanos sí comieron algo con lo que vienen siendo los animales con cola. Pero luego los escupen, los mastican tantito, los escupen. Este es un comportamiento diferente, pero en cuanto a los primates que no están, que no viven, ninguno de esos comieron eso. Creo que es importante, Buenas noches. A ver, yo quiero comentarle lo siguiente. Nos dicen que comen, que corren, que cazan, que en fin, una serie de actividades normales, normales para un ser humano. Oh. Okay, sorry, I didn't know that's what these were. Repeat. A ver. Yeah, would you repeat, please? He oído que usted comenta, relata que los neandertales comen, hacen una serie de actividades hasta cierto punto naturales, que son normales, vamos, para el ser humano. Pero, por ejemplo, me dice, es que tenían armas, tenían artefactos para cazar o comían. Yo creo que habría que poner un poco más de atención, por ejemplo, y decir, sí cazaban con un arma, utilizando probablemente, a lo que yo voy es que a ver si hay alguna evidencia, alguna pista donde nos den pista los neandertales que estaban pensando, estaban evolucionando para llegar a donde llegamos. Por ejemplo, el sapiens.
pero algún evento, alguna actividad, alguna herramienta que digamos, aquí hay un salto. Por ejemplo, yo no gano nada con decir, comían, sí, pero comían con un cacharro y lo calentaban y cambiaban la esencia, el sabor del alimento. Entonces alguien, no sé quién, pero pensó y alguien comenzó a elaborar los eslabones con conciencia, con pensando. Y entonces yo creo que eso es a donde debemos irnos con las pistas que nos van dando la evolución mental, la evolución de pensamiento. Y eso hay que retomarlo, hay que ser un poquito más cuidadoso y decir, aquí está un salto, y aquí está otro, y aquí está otro. Yo creo que esa parte nos podría llevar como pistas hacia la evolución de lo que somos ahora como especie humana. Human beings. I didn't get there. Creo que sí entiendo lo que estuvo diciendo. Antes que nada, una cosa que quisiera decir es, ¿a qué estaban evolucionando? La evolución no funciona así, ¿sí? Vives como mejor puedes y si funciona es seleccionado y te da una reproducción seleccionada. No están evolucionando a X parte, pero en cuanto a la genética del neandertal tal y la genética de los humanos y los humanos modernos, si hay material genético compartido, o sea, no veo razón por la cual lo arruinamos. No hay mucho, sin embargo, ¿sí? Tal vez sea porque los humanos modernos surgieron y había mucho más que los neandertales, o sea, se cambió la genética, pero no fue lo que usted me preguntó. Usted me preguntó de herramientas y no estoy seguro si entendí qué quiso decirme de las herramientas, pero los neandertales sí tenían herramientas. Los neandertales deben de haber cocinado. Parece que algunos de los granos fueron cocinados, la posibilidad de que sí estaban cocinando, que solamente es una característica humana, es sorprendente, Pero lo que estaba pasando es que sí estaban cocinando sus alimentos. Creo que una de las cosas que los neandertales estaban era usando sus herramientas para, de hecho, quitarle la grasa a los animales, porque eso es lo que hicieron en Great Basin, en la parte sureste. Y lo que hacían, le quitaban la parte grasa porque no había, porque era más la carne que podían digerir y quitaban la grasa. Lo que yo veo llevándonos a la evolución humana, aquí enfatizé en forma diferente, es la necesidad de energía. Creo que la grasa es una fuente importante de energía y creo que esa grasa es lo que buscaba. No estoy diciendo que no cazaban el neandertal, pero sí cazaban. ¿Estaban solos, sin embargo, cazando, o estaban cazando como uno normal actual, donde cazan y toman material? Hola, buenas noches y gracias. Una vez leí cómo la función del fuego tuvo influencia en las dietas primitivas, especialmente al cocinar. No sé si nos puede decir algo así. ¿Cómo es que el cocinar cambia las propiedades químicas y puede tener influencia en el metabolismo de estos simios primitivos? En cuanto al control del fuego, es lo que podemos hablar ahora, el más antiguo es de 1 millón de años. Ahora, habiendo dicho eso, uno de mis colegas, que es una persona muy brillante, discute que porque la anatomía tenía una forma diferente, más larga y lineal, como nosotros, él me dice que debido a eso, había estado cazando. Yo no digo que mucha gente esté convencida de esto, pero es una de las posibilidades.
pero de tener control del fuego es más o menos data de 1 millón de años. Me dio mucho gusto ver uno de los sitios de Israel hace años donde tienen unas buenas herramientas de corte, donde obviamente sí tenían control del fuego. Esto nos lleva, remonta mucho, pero sí nos remonta a los seres humanos anatómicos y los neandertales. ¿Cómo afectaron a ambos grupos? No sé. El problema de los neandertales es que se encontraron muy tempranamente en los 1800 y nadie recolectó nada de material. O sea, recolectaron los huesos, pero no sabemos qué estaba relacionado con esto. Y la gente ahora buscando sitios ven los sitios abiertos al cielo y ahí no se quedan los fósiles. Es frustrante porque no sabemos. Y uno de los argumentos fue, bueno, no ves esto, no ves aquello, pero la ausencia no es lo mismo que la ausencia de evidencia. En la parte sureste no tienes estructuras. Virtualmente no hay nada. Y fueran, eran hombres normales. Tenían todas las habilidades que usted y yo tenemos, pero nada con la parafernalia que dices que tú tienes fuera de la Ciudad de México. Nada, nada de eso se desarrolló. No había nada de esto. Pero eran humanos de cualquier forma. Y pensaban como tú y yo. Y ¿cómo te ayuda a cocinar? Cocinar desglosa los productos y es más fácil digerirla. El que empezó cocinando la comida y darle a los chimpancés comer lo cocinado y lo no cocinado, optaron por lo cocinado siempre, pero nunca trabajaron en cocinar. O sea, es más fácil masticar, o sea, es más fácil comerlo. Y cuando estamos hablando de un animal con postura que está recibiendo granos, estos pueden masticarse muy rápido porque tienen mucha parte grasa. Pero si tomas uno solamente de la pastura que estamos empezando a tener en Estados Unidos ahora, esos granos, la mayoría en Europa siempre ha sido de las... Esto es bastante, bastante, bastante difícil de masticar cuando, pero me gustan más los granos que ya han sido procesados. Hay un comentario que yo pensaba hacer un poco al final, pero ya que salió el tema. Y es algo que encontré fascinante en la charla, es la manera en que no solamente los prejuicios del momento van definiendo la descripción que hacemos de los primates, como esta idea de que no habían llegado hacia donde iban a llegar, que es una visión totalmente teleológica, finalista de la evolución, sino también de lo que comían. Y en ese sentido encuentro fascinante cómo vemos una gastronomía un poco más refinada hoy en día en grupos como los neandertales de lo que hubiéramos imaginado hace unos años. Recuerden que cuando los neandertales fueron descubiertos, la impresión generalizada era que eran los huesos de un soldado francés con sífilis, porque no parecían parecerse a nada. Y después, en los años 20 del siglo pasado, gentes tan distinguidas como Haldane, por ejemplo, empezaron a medicalizar la descripción de los neandertales y de muchos restos de primates, y entonces se decían que claramente tenían que ser agresivos, claramente tenían que tener un cerebro con defectos, claramente tenían capacidades intelectuales menores que las que reconocemos en un humano contemporáneo. Lo que yo nunca había visto es esta evolución de la gastronomía en términos dietéticos también, ¿no? Pero no es una pregunta, era solo un comentario, porque esto de que los neandertales fueran soldados franceses sifilíticos, francamente, es una joya de la interpretación paleontológica. Don Omar, por favor. Hi, good evening. David from the
de la UNAM. Tengo una pregunta basada en el hecho de que tú mencionaste que existe una gran alberca de posibilidades o grupo de posibilidades en el rango de los alimentos clasificados como C4. ¿Qué trato de decir? ¿Cómo podemos decir que los primates, el C4 como los vegetales, basado en las posibilidades de que podían haberse alimentado de animales de pastura? Yes. Of course. Yes. He's going to translate it up here. Me refiero a que usted mencionó que el grado de carbono podría aumentar, de carbono 14 podría aumentar en el caso de que el animal se alimentara de fauna que pastoreaba, ¿no? O que se alimente de pastos. En ese caso, ¿cuándo podemos decir que los primates empezaron a alimentarse de carne y qué repercusiones podría tener esto y qué interpretaciones dentro del ámbito evolutivo podríamos tener hablando de cuándo empezamos a alimentarnos de carne como tal? Bueno, hay dos cosas que debemos saber y no pude pasar a ellas, ¿sí? Los primates no comen carne, la mayoría de ellos. Mi colega Chulison tenía algunas ideas de que iban de caza, cazaban, pero eran los machos y esos machos se salieron del grupo y nadie volvió a cazar. O sea que no duró mucho. O sea que no fueron afectados de C3 y C4. La otra cosa es cuando hablé de los chimpancés. De hecho, estaban cazando los monos y los monos son C3. No verías C4 de ahí tampoco. Existen monos de la América del Sur que secuestraban a un bebé. Me supongo que estos comen cualquier cosa, pero no sé esto si sería C4. Cuando se cazaban babús, pescaban o agarraban un animal que había muerto ya. Pero si comes un par de estos dos, podrías verlos en el vello, como yo mencioné ya. Y mis disculpas de no mostrar los datos. Son extraordinarios esos datos, pero tal vez puedes ver en el vello. Pero lo que encontré con los babús que sí comen pasto, lo ves en el vello, en el cabello, las heces. Eso se pasa una vez. El cabello dura más tiempo, ¿no? Pero nunca había visto en los huesos o en los dientes, con la excepción de 4 o 5 que estaban en áreas muy marginadas y no sé exactamente qué estaban comiendo. Sí sabemos que algunos babús, si tomaban mariscos, te daban una señal del mar. Pero simplemente no es algo que los primates hagan. Si estás dándole de comer a un primate, es igual que dándole de comer. Hola, ¿qué tal? Buenas otra noches. Comida. Agradecer esta apertura que nos brinda acerca de la diversidad que hay también en las dietas. Y tocaba el punto justo a su final comentario hace un momento. Hay registro, tenemos conocimiento del impacto que genera la agricultura, ¿no? El impacto que generó en el desarrollo de los primates. Vaya, hay un registro. ¿Hay registro también o es complicado como lo imagino ahorita?
el registro de la pesca, porque entiendo que, bueno, tratándose de animales terrestres, tenemos, bueno, pensamos en la caza, ¿no? Pero hay registro, ¿qué se sabe acerca de la pesca y el impacto que tuvo en el desarrollo de lo que hablamos ahorita? That is really interesting. Muy interesante. A ver, sí hay gente que piensa que los primates no humanos pescan, no con una vara. En África del Este, la mayoría de los ríos se secan y pueden quedar ahí peces. Entonces puedes pescar uno de esa manera. De hecho, he analizado algunos de estos huesos de los peces. No te puedo ayudar mucho ahí. Pero la idea sería que también puedan haber tomado cosas que quedaban del mar. Y hay diferentes argumentos. Ellos encontramos obviamente mucha cantidad de ácidos grasos. Creo que hay un hueso solamente en el sitio del Neandertal. Empiezas a ver a los peces en pequeños peces que están más adelante del tiempo de los Neandertales. Empiezan a hacer una pirámide, porque hay muchos de ellos que dicen que han quedado en la marginada y están comiendo cosas que tú y yo comeríamos hoy fácilmente. La pesca, y yo sé que gente que no va a estar de acuerdo conmigo, no hay mucha evidencia de los primates, e incluyendo a los humanos arcaicos que pescaban hasta muy, muy, muy más allá del periodo de tiempo que estamos mencionando. A usted no es decir que no pescarían a un siluro si es que lo encontraran, un catfish, un siluro. A propósito, si la petrificación hace más fácil que puedas digerir un alimento. Bueno, ¿hay registro de primates que tuvieran una especialización solo en una dieta de plantas o en una dieta de solo carne? ¿Hay registro fósil sobre eso? ¿O en insectos? O sea, que fueran totalmente especialistas. On a given kind. Eso es de que no son especialistas. Son lo que llamaríamos, yo estoy usando esto en forma generalizada, son herbívoros, o sea, hay primatos muy raros, el tarsier, que come insectos, el otro, hay también insectos, solamente fuera de eso, los primates, incluyéndonos a nosotros, somos omnívoros. Y es fascinante porque creo que esto fue parte de nuestra capacidad y de los humanos, especialmente capacidad o habilidad en el planeta, que podíamos comer cualquier cosa. Si no podemos comerla, se la pasamos a un animal, ¿verdad? Pero en cuanto a dietas especializadas, no. Existen unas en áreas muy marginalizadas. Hay pescado, hay renos, pero tampoco están especialistas en nada. Es muy distintivo de los primates. La doctora Schwenninger le acaba de dar un golpe científico muy brusco a los reclamos de los veganos y los vegetarianos. No sé si haya más preguntas. Sí. Quisiera hacer un comentario sobre eso, si me permites, porque si doy un curso en la dieta y tengo vegetarianos y veganos y macrobióticos y todo. No he realizado trabajos con productos crudos, bajas de peso porque no lo puedes digerir. Entonces, si cocinas, sí es una diferencia.
Otra cosa sería que yo mencioné a los estudiantes, piensa cuánto tiempo te llevó ser vegetariano. Puedes comer los frijoles que son altos proteínas, pero tomas de una lata. ¿Cuántos de ustedes en realidad cocinan sus frijoles? No estoy hablando de Norteamérica, no sé, ustedes que sean diferentes, pero ¿cuánto tiempo se lleva lo que ya ahora es procesado actualmente? Es fácil ser vegetariano, claro. Y cuando tienes suplementos, también puedes tomar tus vitaminas B y todos los suplementos, el ácido fólico, que sí necesitas, especialmente las embarazadas. O sea, tomas esto en forma consciente y debes de poder hacerlo para ser una vegetariana o vegetariano. Yo me pregunto mismo, pienso si la gente debería ser vegetariana. Creo que si vamos a encarar el crecimiento de la población del mundo, no podemos alimentar a todo el mundo con carne. O sea que es tal vez un aborde más ético o médico que tendremos que empezar a comer más vegetariano, más vegetales, porque no hay suficiente para darle comer a todos. Lo otro que quiero agregar, rápidamente, sí. Me topé con la dieta medieval en Inglaterra. Ay, Dios mío. Era la cerveza, el pan, y no había mucho más, ¿eh? Pero la forma en la que procesaban el pan era de granos. Ahí reciben lo que necesitan. Quiere decir que lo que necesitaban para pasar por su proveedor reproductivo, suficiente para pasar un periodo donde ibas a dar nacimiento un bebé que llegaba a madurez sexual. Pero puedes morir muy rápido, muy tempranamente, si no tienes mucho que comer. No importa para las especies, si te importa para ti, vaya, me importa a mí. Yo ya me pasé de tiempo, pero cuando hablo con mis estudiantes, yo les digo, debes de pensar en las especies opuesto de los individuos. Creo firmemente que no puedes solucionar todas tus enfermedades con la dieta. Sentirte culpable porque comiste esto, comiste aquello, aun si comieras todo perfectamente, tienes una oportunidad de morir joven, dependiendo de cuál es tu parte genética, porque tu parte genética es la parte más importante en todo. Hay una pregunta, señorita, por ahí, por favor. ¿Cómo es que influye o cómo es que evolucionamos a partir del uso de herramientas? ¿Cómo es que se modificaron, por ejemplo, nuestras extremidades? ¿Cómo modificamos nuestra dieta? Porque, por ejemplo, yo no podría concebir a un caballo pescando, a un pato preparando una hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿en qué magnitud se fue modificando nuestro intelecto, por así decirlo, en nuestra dieta? No sé si me explico. Yes, you are. That's very clear. Y te estás explicando muy bien. Yo diría que no tengo la respuesta correcta, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos una mano de un primate, o sea, tenemos algo que está para el uso de herramientas, y ese mono lo usó para salir de su jaula. Mi padre tenía una cantidad de monos y tenía un fuerte confederado, y había todo tipo de animales porque se habían salido de la jaula, pero ¿tomaron una herramienta? No. Si pensamos en los primates, el uso de herramientas, los chimpancés, sí usaban algunas, pero en la mayoría no. Los chimpancés buscaban las termitas, pero en algunos casos ni siquiera esto. ¿Cómo es que lo logramos? Ay. No, hay gente que estudian el cerebro tratando de entender todo esto, pero ¿qué vino primero, la herramienta o el cerebro? ¿Vas a producir un cerebro
más grande y ¡pum!, de repente te da una herramienta. Tal vez, ¿no? Tal vez. Cuando las hembras tengan un cerebro muy grande dentro de los límites de su propio cuerpo y su propia sobrevivencia y la capacidad de retener al bebé hasta que sea más grande en cuanto al tamaño del cerebro. Pero la mamá no va a tener suficiente remisión. Hay un punto de corte donde la mamá ya no puede hacerlo. Ella sí, sí va a tener el cerebro más grande, pero hay un límite en el tamaño del cerebro. No había cesáreas, no había nada de esto. ¿Cómo sucedió entonces? Pues, si ves a los chimpancés, los ves pegando y abriendo las cosas, y los monos igual rompen y abren las cosas, por ejemplo, las nueces. Mi sentimiento es, no se necesita mucho para llegar ahí, ¿no? Pero ¿por qué nosotros sí y ellos no? No tengo la respuesta. Y hay psicólogos de la evolución que piensan que tienen respuesta, pero no me hace sentido. ¿Sí sé? No, no tengo ni idea. Pero lo que sí sabemos es que tenemos esa mano que lo puede hacer, ¿sí? Hay una última pregunta que me voy a permitir hacer. Y es que en toda esta discusión de la dieta, en toda esta discusión de la evolución de las distintas fuentes de energía, de fuentes de nitrógeno en particular, que es el modelo que la doctora Schoeninger utiliza, hay algo que ha estado ausente, la microbiota. La microbiota del tracto digestivo. ¿Qué sabemos de la evolución de las microbiotas? Sé de un estudio muy de los primates. ¿Qué sabemos de los de fósiles? No. Podríamos, no sé cuánto tendrías que regresar. No estoy escuchando muy bien la plática de ellos dos, perdón. No estoy diciendo. Solamente estoy diciendo que nadie ha hecho un estudio sobre eso. Lo que sí sabemos es que al menos en los humanos vivientes hay diferencias en la microbiótica que no te sorprende, estoy segura. Pero lo que es intrigar es que los que son cazadores tienen una microbiótica diferente de los de pasturas o de los granjeros cerca. E interactúan siempre, ¿no? O sea, sabemos que la microbiota tiene mucho relacionado con esto. Me supongo que la fermentación que ya mencioné en el estómago trasero. ¿Cuánto cambia o no cambia? Tenemos pasajes cortos y largos en cuanto al tamaño del cuerpo. Pero al principio, estamos al principio de entender esto. Y yo diría que nos falta mucho por recorrer. Lo mismo aplica de los factores genéticos. Esos factores genéticos, ¿cómo afectan? Si hablamos de esto, es un futuro fascinante que nos espera. Va a ser fascinante. Espero que los monos van a ser diferentes. ¿Qué representa y qué no representa? No sabemos todavía, ¿sí? Va a suceder. Yo sé que va a pasar. Ya hay. Ah, existe al menos un gran estudio que conozco. Hay otra gente. Los italianos son diferentes, obviamente, que los americanos o norteamericanos, estadounidenses. Y ves ahí una microbiota diferente. Es interesante, ¿eh? Lo voy a mencionar. Hubo un estudio sobre los vegetarianos y los no vegetarianos, y si los intercambiabas y la microbiota cambiara, regresaríamos a lo que éramos antes. ¿Cómo cambiabas esto? ¿Lo tomas de tu mamá? Yo sí escuché a alguien en una conferencia a la cual atendí hace poco, que ellos pensaron que los primates o los humanos pueden tomarla de los estómagos de los animales de donde comían.
creo que ese estómago y ese ácido no sería lo mismo. Pienso que nosotros tenemos un pH diferente. Los que tienen una gran fermentación se cuidan mucho porque puedes dar en la torre a tu microbiota y te mueres simplemente, ¿no? Creo que no sabemos mucho de todo eso. Sabemos que lo tenemos de la mamá. Bueno, yo creo que la fascinación que ha tenido todos nosotros la charla de hoy estriba no solamente en la perspectiva, en los resultados concretos, sino que en el hecho de que nos damos cuenta de esas diferencias tan finas que hay entre los distintos grupos de primates, incluyéndonos a nosotros. Yo quisiera agradecerle muy sinceramente a Margaret Schoeninger el gesto de amistad que tuvo al aceptar la invitación del Colegio Nacional para venir a platicar hoy con nosotros, para visitar la UNAM, a todos ustedes por su asistencia, y los invitaría a que le diéramos las gracias muy sinceramente a Margaret por su charla. Sí, debo decir que no hubo dificultad, no es nada difícil venir a México, fue un placer, a pesar de que me está matando la altura, pero fuera de eso, hay tanto aquí, tanto aquí. Con esto nada más quisiera concluir dándoles las gracias a ustedes y recordándoles que la próxima charla, que va a ser el segundo viernes del mes de abril, va a corresponder, la va a impartir la doctora Leslie Lyons, y va a ser sobre la genética de la domesticación de los gatos, la manera en que se lograron domesticar los gatos y los cambios que esto trajo, la aparición de subespecies y demás. Recibí muchos, muchos mensajes, como 20 mensajes donde se quejaban de o me preguntaban por qué detesto a los gatos, y la razón es muy simple: uno, no son tan generosos como los caballos, los elefantes, los perros, pero además los gatos son como los políticos, siempre caen parados. Muchas gracias. That was really good. Very good. Thank you.